I would be willing to say that Mexico is possibly one of the most hospitable destinations I have ever known. Pienso la persona más afortunada de este año, la italiana seguramente más orgullosa de ser latina. Siempre he dicho durante esos 30 años de carrera que una de las cosas que más me hace sentir orgullosa, repito esta palabra porque es la palabra más adecuada, es el hecho que en todas las partes que voy viajando en el mundo me presentan como la italiana más, no sé, española, argentina, mexicana, o sea, yo soy realmente muy afortunada de poderme definir así, la italiana más latina del mundo. Y es un orgullo inmenso y muy inesperado lo de la persona del año. Si se acuerdan, el año pasado yo presenté el Latin Grammy junto a Anitta, Thalía y Luis Fonsi. Algunos meses después me dijeron que nuestro presidente Manuel quería hablarme y pues dije, quizás he hecho algo raro durante la presentación, os esperamos que me llame para presentarlo otra vez, no sabía, ¿no? Y en este Zoom él se presenta y dice, a nombre de la Academia te hemos elegido persona del año 2023. Y yo le dije, pero ¿es posible siendo que yo no tengo sangre latino? Y él me dice, toda la academia te ha votado, ni uno no ha dicho tu nombre. Y eso me hace sentir escalofrío mientras lo digo, porque yo desde que comencé a cantar en español, o sea, desde casi 30 años ahora, siempre me he sentido como adoptada por todos ustedes y por todos vosotros. E incluso ahora, desde hace tiempo ya, reconozco todos los acentos cuando alguien me habla de Chile o de México o de España o de Colombia, Venezuela. Reconozco de todos los sonidos diferentes que los acentos tienen. Yo me he sentido tan emocionada en aquel momento cuando él me anunció todo eso. Le pregunté poder videollamar a mi padre, que no estaba ahí conmigo. Manuel estaba en América, yo estaba en Roma, mi padre en Bolonia, donde he nacido, y ellos, mis padres, siguen viviendo. Y pues videollamé a mi padre para decírselo, y los tres llorando, uno en América, uno en Roma, todos ahí en Zoom, con muchas lágrimas de orgullo y felicidad. Me preguntaron de no decirlo a nadie hasta que no estaba el anuncio. Yo, o sea, no fue fácil porque yo soy charlona en ese sentido. No había la hora de decirlo a todos, sobre todo a mis colegas preferidos, mis amigos, más allá de ser colegas, son mis amigos como Fonsi, Alejandro Sanz, muchos otros, Ricky Martin, Vanessa Martín. Hay muchos, muchos amigos que son importantes para mí, entonces no veía la hora de decírselo, pero no era posible, entonces siempre llamaba para decir ¿cuándo lo anuncian? Y pues me lo voy a disfrutar, a gozar mucho, porque será mañana una noche muy especial para toda mi familia. Mis padres verán que por fin todo lo que le he dicho sobre la adopción de los latinos se va a cumplir legalmente mañana, porque seremos legales. Por lo menos yo veré a mis padres, ustedes, vosotros, que con un micrófono enfrente de cámaras dirán, nuestra hija Laura es la persona del año. Yo empecé a cantar en los piano bares con mi padre, que es un cantante, bajista, tecladista de piano bar. Y durante el verano muchos extranjeros vienen y pasan ahí sus días en la playa, y en la noche venían en la plaza donde yo cantaba con mi padre y me preguntaban canciones en sus idiomas. Así que mi padre me enseñó canciones de Gloria Estefan, que era mi favorita, obviamente, canciones, muchas canciones de Brasil, porque yo amo infinitamente Bossa Nova y tengo toda un repertorio inmenso de ese estilo, en inglés, en francés. He aprendido los idiomas
hablándolo muy mal y cantándolo muy mal cuando era más pequeña, gracias al hecho que mi padre me dijo que a través de los idiomas se habla directamente a las personas y con el vocabulario, porque en aquel entonces no estaba Google, el traductor no existía, y antes de cantar una canción en público, él me hacía la traducción literal para saber lo que estaba cantando, ¿no? Yo no puedo pensarme, levantarme, como ha dicho él, la mañana, mirarme al espejo y pensar de cantar solamente en italiano. Yo no soy así, porque empezar a vivir la vida de una persona y después como cantante a los 18 años, todos los días, mitad del año en Europa, mitad del año en América Latina, significa que yo mitad soy latina. Y me siento que si no canto también en español, no soy completa, soy falsa, no soy yo. Por eso nunca abandonaré el español. Lo siento para quien no gusta mi estilo, pero continuaré por siempre porque yo soy cantante. Es el don que me ha dado Dios, que me ha enseñado mi padre cómo utilizar. Y siempre cantaré. Yo no soy ni buena a cocinar. Yo sé cantar. Y a quien gusto, siempre lo haré, aunque sea una persona.